Iba al gimnasio y me ponían cuarteto, boludo. Y sí, me rompe las pelotas, ¿qué querés que te diga? Voy al gimnasio, a mí me gusta escuchar algo como para el gimnasio. No sé, poneme ACDC, poneme Motorhead. Poneme algo que me motive, así que cuando voy a hacer press de banca le quiera echar 30 kilos más, 40 kilos más de lo que le he hecho. No me ponga cuarteto, no quiero ponerme a bailar haciendo press de banca, boludo. Me estás jodiendo. En el gimnasio, ¿por qué ponen reggaetón? ¿Por qué ponen cumbia? ¿Por qué ponen eso en el gimnasio? ¿Estás loco? Yo no quiero bailar. Voy a ir a la prensa, me cargo 700 kilos. Voy a estar así que me voy a poner a bailar, boludo. Dejate de joder. Poneme AC/DC, poneme Motorhead, poneme Metallica, poneme algo que me estimule a reventar la máquina, levantar, doblar las barras. Es que no puede ser. Música bailable en el gimnasio. No es un boliche. Hay gente que me gustaría hacerle entender que el gimnasio no es un boliche, no es, está bien, viernes a la noche va al gimnasio, yo sé que salí del gimnasio y te querés ir de joda, perfecto, me parece bárbaro. Cuando te vayas de joda, escuchá tu música de mierda de joda, pero déjame de hinchar las pelotas en el gimnasio, poneme música acorde para el gimnasio, boludo, dejate de joder, poneme Eye of the Tiger, poneme Eye of the Tiger. O me va a decir que querés estar escuchando cuarteto, cumbia, reggaetón, el gimnasio, te va a poner a bailar. Te va a poner a bailar mientras estás haciendo press de banca. Después, ¿quién te va a sacar la barra de encima, boludo? No, no jodan. Me caga esa gente. Me caga esa gente que va al gimnasio, boludo. Y hacen una serie. Se tardan como 15 minutos en hacer la otra serie y se la pasan bailando, están boludeando, bailando. Pero si el gimnasio no es un boliche. ¿Pero qué les pasa?